San Vicente previene. Hola, un agrado saludarles. Soy la doctora Francisca Ávila, directora del CEFAM de San Vicente, y quisiera conversar un poco sobre los casos que se van entregando por la Intendencia en el informe que nosotros podemos leer diariamente. El último informe que nosotros pudimos conocer de la Intendencia sobre los casos de coronavirus fue entregado el 6 de julio, este lunes, y nos informan los siguientes casos: que tenemos en la comuna 202 casos totales, nuevos 3 casos y hospitalizados 5 casos. Para nosotros es importante que la comunidad conozca cómo estamos trabajando en el CEFAM, cómo estamos haciendo la trazabilidad y los seguimientos. Nosotros no consideramos como casos activos solamente los que tienen el resultado de PCR, sino también, como lo están haciendo en muchos otros lugares del país, también consideramos activas a las personas que son contactos estrechos, que estuvieron directamente en contacto con la persona con COVID y que están presentando síntomas, aunque a veces no tengamos el resultado del examen. Eso nos hace tener algunas diferencias. No es bajo ningún punto que el dato de la Intendencia no sea correcto, solamente que nosotros lo complementamos con la clínica que nos permite identificar y abordar una mayor cantidad de casos. En San Vicente, aproximadamente, según lo que nosotros tenemos, tomando en cuenta de que el informe fue el lunes y eso corresponde a la información del domingo a las 9 de la noche, tenemos cerca de 256 casos totales, incluyendo aquellos en donde, por ejemplo, la PCR salió no confirmada, pero el paciente tenía síntomas que nos hacían presumir que podía ser un coronavirus. En todos esos casos, nosotros hemos facilitado todos los procesos entre el CEFAM y el municipio para que las personas puedan hacer el aislamiento que corresponde. ¿Y por qué digo aislamiento? Porque cuando una persona es COVID positivo, debe aislarse, incluso dentro de su propio hogar. No puede deambular por el living, por el comedor, ocupar un baño común. Lo ideal es que esa persona esté en su dormitorio y todos los elementos que ocupe sean aparte. Cuando una persona no puede cumplir con esos requerimientos, nosotros lo colaboramos con la familia para poder identificar una residencia sanitaria y esta persona haga su aislamiento adecuadamente. Además, nosotros hacemos los seguimientos de todos los contactos con los que esa persona tuvo durante la etapa que podría haber sido infecciosa. Todo ese proceso se hace por nuestra encargada de epidemiología en colaboración con el equipo de trazadores del CESFAM. Es probable que reciban algunas llamadas en algún momento para saber si usted fue o no un contacto de alguna persona que probablemente tiene coronavirus. Tratamos de adelantarnos al proceso. A veces no tenemos el resultado de la PCR todavía, pero de todas maneras llamamos a los contactos para empezar a provocar una cuarentena, es decir, separarlo de la sociedad hasta que tengamos los resultados. Es súper importante esto porque nosotros aproximadamente hacemos un seguimiento de unos 100 casos a los que se les va llamando, se va contactando normalmente cada ciertos días para tratar de conocer. Es un trabajo enorme. Hay personas en donde todavía no hemos podido tener contacto. En este momento se está mejorando la información para poder conocer y tener la mayor cantidad de redes para poder tratar los casos, hacer los seguimientos y las trazabilidades. A mí me interesa que la comunidad comprenda que estos números que a veces se entregan nos dan una cierta calma, pero no estamos en un momento de calma. Estamos en un momento donde los números de casos están aumentando, donde las lluvias y los fríos aumentan la probabilidad de contagio y donde necesitamos que usted se quede en su casa. Las personas, lamentablemente, muchas tienen enfermedades que desconocen y la mejor forma que tenemos ahora de prevenir es que estas personas hagan cuarentena y que usted, que está en su casa, que a lo mejor no tiene contacto con ningún coronavirus, no se arriesgue. Salga de su casa lo menos posible. Si debe salir, ocupe todas las protecciones adecuadas y evite de todas las maneras en que pueda salir. Para eso, el municipio, a través de Dideco, a través de un montón de acciones, ha tratado de facilitarle canastas familiares, cajas de alimentación, incluso calefacción, para poder colaborar a que usted no salga de su casa. Nos interesa informarle, nos interesa colaborar. Próximamente vamos a estar implementando nuevas formas de poder llegar cada vez más cerca de usted. Es un trabajo muy duro, pero queremos que sepan que estamos trabajando para poder protegerlos a todos. Quédense en casa, sigan las normas que se han entregado a través del Ministerio y tratemos todos de cuidarnos los unos a los otros. Es la única forma de vencer esta pandemia. San Vicente previene.